otra vez ganó. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar, para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo: marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar. Y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta siempre conservaba, y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Dejó de trabajar, besó a su esposa, sus hijos, su mamá. Se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar. Esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Sin poderlo visitar, su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa lo corrió del lugar, pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró, pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió.